Bienvenidos a un nuevo video de Search. El día de hoy nos encontramos en el suroeste del centro histórico de la Ciudad de México. Estamos en la alcaldía Venustiano Carranza y justamente atrás a nuestras espaldas está el metro y la estación Jamaica de la línea 9. Tú puedes llegar sobre viaducto saliendo en el Congreso de la Unión, justamente, que es un sentido a la avenida. Esta estación se encuentra sobre estacionamiento, justamente el estacionamiento de ese mercado está destinado utilizando esta avenida. Y amigos, no solamente es la temporada de Día de Muertos, no solamente es el mercado que se conoce de flores, sino también tenemos una variedad de puestos que están afuera del mercado. Tenemos gran variedad de frutas de temporada, melones, naranjas, mandarinas, manzanas, infinidad de frutas que también se utilizan para la fecha de las posadas. Y es justamente ahorita que estos frutos se encuentran totalmente a buen precio, el mejor precio lo van a encontrar aquí. Este negocio en particular está en esquina, saliendo del Metro Jamaica, y sobre esta avenida. Incienso y tenemos de varios aromas como el verde, pan, violeta, coco, pues para esta temporada y si no además para aromatizar un poco el ambiente de casa, cocina. Tenemos varitas de diferentes colores que se nos llevan a gente regularmente para tener un aroma más rico en las casas. De hecho aquí se coloca, prendemos y entonces esto desprende humo y un aroma muy particular que es de esta temporada de Día de Muertos. Son velas, pero pues tienen formas muy peculiares, por ejemplo ahorita en la temporada de cerebros, esta mano, esa cara, un cerebro, también tenemos aquí cajitas. Estas están de originales, son para el incienso, son porta incienso en forma de manos, gracias, están muy padres, incluso ahí tienen fetos dentro de sus frascos, se ve muy original, en ningún otro local yo lo había visto, en otro puesto. Vengan a darse una vuelta, vengan a hacer parte de su ofrenda, de su casa, de su decoración, aquí lo pueden encontrar. Thank you.
cosas. Yo trabajo más lo tradicional, cosas de calaveras, calaveras de fibra, calaveras de plástico, de barro, panecitos, calaveras. ¿Y para pegar en el refrigerador? O para, porque quieren las ofrendas muy chiquitas. Sí. Y esto es muy, muy práctico para... Claro, que también hacemos las máscaras nosotros. Y te lo puedes probar, bueno, para que salgas en el video y les enseñes el traje. Probarnos la máscara. Calavera. Creo que sí. Es mi vida. Está padre, no te la toma. Eso, de hecho, es como un casco. Para que vean cabello. Y pues la idea es de que... Sí, incluso los motociclistas buscan mucho ese tipo de... Sí, ¿qué crees que tengo? Tenemos un taller de fibra de vidrio y trabajamos para televisión y Azteca también, para Didi, para varios. Entonces nos piden utilería. Sí, sí, se mueve como tal, o sea, realmente está muy bien articulado, está muy bien hecho, muy bien detallado. La quijadita. Okay. Pero tú la acomodas como tú quieras, aunque no sea recargada precisamente, puedes moverla tú. Y para hacer me compra porque son colecciones de cada año. Ah, son diferentes. Son coleccionales. Ajá. Mira. Ya tú lo vas poniendo y tú los vas acomodando. Tengo el payaso, tengo el ladrón y el mayordomo. Estas son articuladas, también se les mueve la boquita. También muy padre, están bien hechecitas, muy mexicano también. Es artesanía mexicana. Viene con sus huesitos. Está padre, está. Sí, se ve muy padre. Esas también nosotros las fabricamos. Como ya no nos dejan hacer bolsas y las que... Pues la señora Katy nos ha obsequiado, la verdad estamos muy contentos y agradecidos este collar, y nos platicaba que es la trina tradicional de posada, y pues ya hay que estrenarlo, sin duda. Vean por él, vengan, tienen que venir por el suyo también. Aquí hay muchos, hay otros colores para que puedan también venir un collar de estos. Hay muchas cosas ahora sí que artesanía mexicana hecha a mano de nosotros, aquí la fabricamos durante el año. Y pues los esperamos aquí en Jamaica, cuando gusten, son bien recibidos y los esperamos. Claro que sí, así será. Bien atendidos, También, muy bien atendidos. Y buen precio también. El mejor precio lo van a encontrar aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, muy amable. Sí, que les vaya bien. Yo lo mando a Sierra Puebla. Sí, ese me lo preparo. Ese es camote, calabaza al horno, horneada con mil de abejas. Ese, sí, porque todo eso lo hornea y lo cose en casos de cobre. Esta no está hervido con agua y pirocín, sino es en casos de cobre, ¿sí? Y a todo el volumen que dé. Mucha gente nada más de casa me dice, oiga, ¿por qué yo me llevo una calabaza a su pobre casa? Sí, si no me sale igual que esta. Claro que no se puede, porque ella la hierve. Ella la hierve con piloncillo, con canela, y esa es hervida. Y esta es horneada. ¿Por qué? Porque está negrita. Entonces ese es lo que le da el sabor. Pruébalo. Vamos a probar el sabor. Recamado porque es al horno. Todo es horneado. Por ejemplo, ¿cómo le dan ese barnizado a las calabazas? Con la misma mesa barniza. Sí, porque yo pensé que eran de barro. No, mamá me dijo que de barro son mesas. Todo es de barro. Tecojotes. Higos. Papas ahorita de 10 pesos, las papas. Todo es al horno.
¿A qué te veo cuenta? Porque hay personas que lo venden que lo dan más barato. Pero yo no lo sé, ¿de cuánto? Así que pido que lo se tiene caro porque está al horno. Esta no está de que lo muerdes y te sabe agrio. Y este no, te sale chingo. ¿Nos podría decir a ellos dónde lo podemos encontrar? ¿Qué temporada? Y además tiene un local adentro, ¿no? Sí, tengo un local acá adentro. Sí, estoy en la puerta 7. En el 427. Y vendo postres, fresas con crema y salada de manzana. Bueno, si se echamos todos, sí. Para el medio mercado, sí. Encontramos ahorita en este local de disfraces de máscara. Estamos aquí con nuestro amigo Rafa. Hola, mucho gusto, soy Rafael. Rafael, aquí de horarios, ¿qué podemos encontrar en este local? Cuéntanos un poquito. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Estamos ubicados en el mercado de Jamaica Zona. Los horarios, nosotros estamos abiertos desde las 8:30 de la mañana hasta 12, 1 o 2 de la mañana. Tenemos trajes, lo que son de adulto. Tenemos todo lo que es esta variedad, máscara, disfraces complejos, accesorios, armas, maquillaje. Tenemos también lo que es el área de damas. Lo de novedad, bueno, cada año tratamos de modelos nuevos para que también la gente se acerque hacia nosotros, nos conozca. Pues que está ahorita mucho de moda y para las damas vienen siendo de suela y estos que son así que vienen con corsés y es el que cada año se... Sí, adentro tenemos un local, manejamos lo que son disfraces típicos, bueno, trajes típicos, pero normalmente tenemos lo que es la cafetería y artículos decorativos para el hogar. ¿Qué locales podemos encontrar? Tenemos locales en el local 81, en el 83 y en el 81. Los pues, amigos tienen que venir a darse una vuelta. Ya saben que están buscando un disfraz, una máscara, algo simplemente para esta temporada de Día de Muertos. Aquí es donde seguramente lo van a encontrar. Pues, muchas gracias, un gusto. No, al contrario, ustedes por venir a visitarnos acá al mercado de Jamaica. Al contrario, amigos, pues vamos a seguir recorriéndolo. Vamos a que venga. Hola amigos, estamos aquí en el mercado de Jamaica y estamos con Luis David, que ya nos dejó grabar su negocio. Él vende dulces y vamos a dejar que les dé unas referencias para que vengan a visitarlo. Claro, sí, miren, nos emociona mucho que vengan varios clientes a visitarnos. Como referencia tenemos puerta 7, carril 4, en el local 1236. ¿Qué podemos encontrar? Y cuéntanos, David, ¿qué podemos o qué vendes tú ahorita en la temporada? Pues en esta temporada de muertos se vende mucho lo que es la calavera de azúcar, de chocolate, amaranto con chocolate, paletas con choco crispies, paletas varias y
ahora sí que también tenemos pan de tamarindo, tenemos chocolates calavera en estuche y todo. Variedad también, pura calidad igual de este lado, o igual también en este mismo carril pueden encontrar así mismo frutas, legumbres, también igual de temporada, calabazas y todo eso. Todo lo que resta del año, y también aquí David vende frutas y legumbres en meses que no son temporadas, también igual. ¿Y hay algo que tú vendas más ahorita en temporada, que se lleven calaveritas de azúcar, de chocolate, o se llevan más las? Ahorita me vendo yo de tres partes, de más mayoreo. Más de mayoreo, el amaranto con chocolate, el azúcar o el chocolate normal. Ya lo oyeron a David, vengan a visitar el mercado de Jamaica, ya sea el de zona o pues más transitado, todos los días del año, desde muy temprano la gente trabajadora ya está aquí, y ahorita en temporada pues pueden hacer su ofrenda y decorar con uno de estos dulces que tiene aquí. Muchas gracias, David. Claro, no, hasta luego, muchas gracias. Para autos. Estos dos mercados fueron inaugurados por dos arquitectos muy importantes, Pedro Ramírez Vázquez y Félix Candela, aquello de los años 50. El mercado, amigos, es conocido por su gran variedad de flores, más de 5,000 ejemplares que pueden encontrar aquí. De plantas de todo tipo. El mercado también es conocido por vender en temporada navideña la más grande variedad de árboles navideños también. Las piñatas van desde los tipos más tradicionales, que son piñatas de cartón, o si no, las otras que son con una cazuela de barro. Y hay de todos tipos, desde los personajes más comunes hasta los más recientes, asesinos y figuras de las películas y series de televisión. Estaba llena de chinampas, lo que eran islas artificiales. Regularmente aquí pasaban en sus barcas para conectar con el mercado, que era el de Tlatelolco. Después, con la conquista, se dejó hacer esto y se fue construyendo hasta secar estas chinampas, incluso el de la viga que está muy cerca, y después se sembró con piedras y cemento, que hoy actualmente los conocemos, estos grandes mercados, grandes edificios, nada distinto a lo que era hace un par de años. Acá vamos. Thank you.
Mira, amigos, aquí en el Mercado de Jamaica acabamos de encontrar en el pasillo de las flores estas pues peculiares, que son plantas calabacitas chiquitas. Nos comentan que no se comen, pero sí sirven para adornar. Se ven bastante curiosas. Están a 100 pesos y las pueden encontrar, como les comento, justamente en la entrada que está aquí. Aquí el carril 2, acá el número 10. En la mera entrada pueden venir a darse una vuelta y aquí las van a encontrar luego en el primer puesto, para que vengan y adornen con estas plantas muy curiosas. Un montón de variedad de negocios, de comida, de carnicerías y demás.